Alrededor de las 8:30 de la mañana del día de hoy, se informó que Luis Echeverría Álvarez, a los 100 años de edad, había fallecido. Más allá, desde luego, que eso prueba que tenemos que cambiar el conocido refrán, podemos decir que él representa uno de los vestigios más relevantes en relación con el populismo en nuestro país. Vamos, es el principal arquitecto de la era moderna en México, de lo que significa el abandono de una política pública responsable en aras de un discurso y una proclama que a la larga siempre se confronta con la propia realidad. Y eso fue lo que pasó con Luis Echeverría. Primero, se sintió la encarnación, ¿qué digo la encarnación? El alma del país. Y como alma del país se sintió también el guía o el demiurgo que iba a dirigir los destinos fabulosos, desde luego, siempre en la perspectiva de esta encarnación cuasi divina de nuestro país. Y con ello también, al conformar en un solo hombre la expectativa para el desarrollo nacional, menospreció el significado de la pluralidad, de las opiniones distintas, del periodismo distinto y por eso, sin duda, el golpe a Excelsior, dirigido entonces por Julio Scherer, no se explica sin ese Luis Echeverría que no quería admitir más voces en el país que la suya. Pero era, como lo fue, incontenible justamente la expresión de la pluralidad y aunque sus deseos eran unos, la realidad impuso múltiples expresiones periodísticas de Excelsior. Nació sin duda la revista Proceso, el semanario, dirigido también por Julio Scherer, y proyectos periodísticos muy importantes como Uno más Uno de don Manuel Becerra Acosta y poco después distintos otros medios de comunicación que fueron abriendo brecha a la propia pluralidad. Me detuve en eso porque también esta misma contundente realidad fue poniendo en su lugar a Luis Echeverría Álvarez en distintos rubros, por ejemplo en el de la economía. Es muy claro que los dispendios de un gobierno que concentraba la economía o casi concentraba la economía del país e inhibía la intervención, la inversión privada, implicaban gastos onerosísimos que en materia de ayudas sociales a la larga al país le costó muchísimo para que al término de su propia gestión se generara un contexto muy favorable para la peor inflación que hayamos nosotros tenido y que ahora a nosotros aquí mismo no nos resulta poco familiar desafortunadamente. Y así podemos ir encontrando distintos reductos. Uno de ellos, que es también de la mayor importancia, es que el PRI en ese entonces era solo una maquinaria electoral que cumplía con los antojos de un presidente que además no respetaba los propios derechos humanos. Hay que recordar que en su periodo sexenal se vivieron uno de los momentos de represión y de opresión más importantes que haya vivido México en su historia reciente. Es él, Luis Echeverría, el que se creyó, estas palabras les van a resultar a ustedes muy familiares, el comandante de la Cuarta Transformación, junto con los grandes próceres, su propia imagen y sus dichos como arriba y adelante, le implicaban a él el sentirse, pues sí, la encarnación divina de estos destinos, como he dicho, y que mucha gente, en efecto, lo creyó hasta que después fuimos viviendo la cruda realidad que siempre deja el propio populismo. ¿Y qué decir finalmente de la corrupción que se vivió en los mandos policíacos, el inicio justamente de el avance del narcotráfico, todo ello que iba implicando también altísimos niveles de corrupción y que se distanciaban con mucho de este discurso de Luis Echeverría? Bueno, pues hoy muere una impronta de eso que para muchos ha sido también una inspiración, de tal manera que no exageramos y decimos, ha muerto Luis Echeverría, mi pésame a el propio presidente López Obrador. Ha muerto Luis Echeverría y con él
otro símbolo que nos permite a nosotros decir y nos alienta también a seguir denunciando lo que significa el populismo en nuestro país.